Bueno, tenía el plano de una casa. Tirí, tirí, tirí. No, me lo estoy inventando. Casa complicada porque no tiene pasillo ni nada, pero bueno. Y esta escala 1-100. Vamos a poner las medidas. Vamos a inventar. Dormitorio. El baño. La salita. La cocina. Y una terracita. Vamos a poner que mide, yo qué sé, 10 metros. Por 10 metros. A mala leche. No, 10 por 10 no. Para no liar, voy a poner eso por 8. Esto mide 4. Esto mide 6. Y estos miden 3, 3 y 2. Todo en centímetros. ¿Vale? En el plano. Entonces dicen, ¿cuál es el área de la casa? En realidad, lo que os he dicho antes, os cogí la escala y la ponéis en unidades. Un centímetro serían 100 centímetros. Y esta viene pinchuita porque 100 centímetros es un metro. Entonces un centímetro en el plano. Pero el plano ¿vale? ¿Tú van a dar plano? ¿Cómo? Pues sabe cuánto mide en verdad, ¿no? Para eso están los planos. La pregunta es cuál es el área de la casa, cuál es el área del baño, cuál es el área del dormitorio, etcétera. Un centímetro son 100 centímetros. Por tanto, esta escala es la más fácil del mundo. Un centímetro es un metro. Así que no tengo que darle muchas vueltas. El área de la casa completa sería base. Sería 8 por 8. 64 metros cuadrados. Es que yo prefiero ver la escala como es, primero en unidades y luego ya sabiendo las unidades es muy fácil de pasar. Y esta más todavía. El área del dormitorio, 6 por 4, 24 metros cuadrados. Y así. Este es típico, típico. Pongo un plano y digamos, a ver, si esta escala 1-100, mídelo con la reglita y dime lo que mide. Entonces la reglita te lo está dando en metro directamente. No tienes que darle muchas vueltas.